nuevamente con ustedes en estos programas de música especial clásica. Continuando con el ciclo dedicado al gran genio de Mozart, en esta segunda oportunidad vamos a dedicarnos exclusivamente a su ópera. Mozart escribió muchas óperas, pero le hemos traído especialmente dos, que son las más conocidas. Vamos a partir con La flauta mágica. La flauta mágica tiene la particularidad que Mozart fue un fiel exponente de la masonería de la época. En ese tiempo, ser masón y ser católico no había mayor problema. Ahora ya es diferente. Y él, de una manera de poder agradecer lo que esa sociedad le había dado, compuso un cuento, un cuentito infantil, pero con muchos valores de los masones. Sobre todo algunos números, el número 3, y así una serie de cosas que evidentemente los iniciados entienden mucho mejor que nosotros. Le vamos a presentar, en primer lugar, sobre la flauta mágica, y vamos a mostrarle la obertura, y después tres escenas más de la ópera. Vamos entonces con esta primera parte. Thank you.
Papagina, liebes Weibchen, es ist umsonst, es ist vergebens, müde bin ich meines Lebens, Sterben macht mir nie kein End, wenn's im Herzen noch so brennt. Diesen Baum da will ich zieren, mir an ihm den Hals zu schnüren, weil das Leben mir missfällt. Gute Nacht, schwarze Welt, weil du böse an mir handest, mir kein schönes Gehen zu bandest. So ist aus, so sterbe ich. Schöne Mädchen, denk an mich, schöne Mädchen, denk an mich. Will sich einer nicht arm, ich häng mich noch erbarmen, nun so lass ich's diesmal sein. Rufet nur, ja oder nein, rufet nur, ja oder nein. Alle still, keiner hört mich, stille, 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 also ist es euer Wille. Papagino, frisch hinauf, endet einen Lebenslauf. Papagino, frisch hinauf, findet einen Lebenslauf. Nur, ich mag noch, es sei, ich mag noch, nur, es sei, wie es man zählt, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nun wohl an, es bleibt dabei. Nun wohl an, es bleibt dabei, weil mich nichts zurückhält. Gute Nacht, du Fall. Welt, gute Nacht, du falsche Welt. Ihr habt gut Leben zu scherzen, wenn es euch wie mich im Herzen, ihr würdet auch nach Mädchen gehen. Ihr würdet auch nach Mädchen gehen. Sie lassen deine Kirche fliegen. Siehst du dein Weibchen zu dir bringen? Ich nach vergaß der Zauberdinge. Erklingen Glocken, Schmerzen.
wieder klinge. Ich muss mein liebes Mädchen sehen, ich muss mein liebes Mädchen sehen. Schaff mein Mädchen hier, klinget, 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 bring mein Weibchen hier. Klinget, 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 schaff mein Mädchen hier, klinget, 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 bring mein Weibchen hier. Klinget, 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 schaff mein Weibchen hier. Bring sie hier, mein Mädchen hier, mein Weibchen hier. Auf ewig entzogen. Er hat sich den Eingeweihten gewidmet. Den Eingeweihten? Ja. Unglückliche Tochter. Nun bist du mir auf ewig entrissen. Entrissen? O, fliehen wir, liebe Mutter. Unter deinem Schutz trotz ich jeder Gefahr. Schutz? Mein liebes Kind. Deine Mutter kann dich nicht mehr schützen. Mit deines Vaters Tod ging meine Macht zu Grabe. Mein Vater! Dein Vater übergab freiwillig den siebenfachen Sonnenkreis, den Eingeweihten. Als ich ihn darüber beredete, sprach er: Weib, meine letzte Stunde ist da.
Alle Schätze sind dein und deiner Tochter. Nur den siebenfachen Sonnenkreis wird Sarastro so männlich verwalten wie ich bisher. Forsche nicht nach Wesen, die dem weiblichen Geiste unbegreiflich sind. Deine Pflicht ist, dich und deine Tochter der Führung weiser Männer zu überlassen. So ist der Jüngling auf ewig für mich verloren. Verloren! Siehst du diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber Mutter! Wart! Destacar algo. Resulta que en gran medida, cuando Mozart escribía sus óperas, normalmente se basaban en los intérpretes que iban a tener esa ópera. Tenía una facilidad tan grande para escribir que poco menos se demoraba un par de semanas. Entonces ya tenía designado quién iba a ser el tenor, la soprano, etc. Él, cuando era más jovencito, se enamoró de una niña que era soprano, muy buena. Pero hasta por ahí nomás llegó la cosa, después pelearon, pero siguieron en contacto, porque él después se casó con su hermana. O sea, en el fondo, esta soprano que me refiero era su cuñada. Y como no tenía muy buenas
relaciones, se dice que él, como para vengarse un poquito, escribió una de las arias más difíciles de todas las óperas que se han escrito por Thoreau. Tiene la nota más alta de todas las óperas en la parte de soprano. Así que, manerita de vengarse de su cuñadita. Bien, pues, ya hemos visto algo de esta ópera que es muy famosa, sobre todo en muchos niños les gusta esto. Y ahora vamos a ver una de las cinco óperas más importantes del mundo, de toda la historia. Para muchos es la mejor ópera escrita, tanto por el tema como el desarrollo y la música. Se considera como la ópera perfecta. Me refiero a Don Juan. Mozart, esta la escribió poco tiempo después que falleció su padre. Entonces, hay muchos factores que incidieron en él. En primer lugar, vamos a dar unos comentarios que hace un español muy extraordinario, don Ramón Jenner, sobre la ópera en líneas generales. Él es tan dinámico y le pone muchas cosas que a veces como que llega a asustarse uno de tanta cosa rara que le pone. Bueno, primero vamos a ver eso, que dura alrededor de 40 minutos, y posteriormente vamos a escuchar la obertura y dos o tres más áreas que son muy especiales, incluyendo la última, que es la parte más extraordinaria de la ópera. Vamos entonces a ver todo este conjunto de Don Juan de Mozart. Vamos. Tengo una pasión. Una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera. Una pasión sin límites que me llena día a día. Una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta. Una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros. Porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Para los que tengáis un alma rebelde, para los inconformistas, para los que penséis que hemos venido a vivir la vida, para los que nunca, nunca, pero nunca renunciaréis a ser vosotros mismos, esta es vuestra ópera. Nos acercamos a uno de los grandes personajes de la historia, un mito universal, Don Giovanni, Don Juan, un seductor, un mujeriego, un egomaníaco, un hombre irresistible con un magnetismo que no te deja escapar, pero también es un personaje con un lado muy oscuro. Por eso, nuestro programa de hoy sucederá de noche. Tenemos hasta el amanecer para descubrir la cara oculta del mito. Para empezar, ¿dónde se liga hoy en día? En la discoteca, ¿verdad? Si todavía existen los Don Juanes, tienen que estar aquí. ¿Un Don Juan? No, ese ya no hay. Que si creo que soy un Don Juan, para nada. Si piensas que eres un Don Juan, debe ser Hugh Hefner. Ya me gustaría, pero... pero no. Creo que los Don Juanes de verdad aún existen, sí. Sí, soy un Don Juan. Don Giovanni es una de las grandes obras maestras de Mozart. Una ópera genial, una ópera imprescindible, y no solo porque tiene una música extraordinaria. Mozart, con Don Giovanni, dio en el clavo. Molière, Lord Byron, Balzac, Baudelaire, todos ellos han escrito sobre Don Juan. ¿Qué tiene la versión de Mozart que la hace tan especial? La respuesta nos la da su música. Y
Esto que estamos escuchando es la obertura de Don Giovanni, absolutamente maravillosa, ¿verdad? Pues bien, debéis saber que Mozart escribía sus oberturas una vez había terminado de escribir toda la ópera. Así pues, sus oberturas son como una especie de introducción de lo que vendrá después, como una especie de tráiler cinematográfico. Pero Mozart con esta obertura nos está diciendo muchas cosas. Fijaos, por un lado suena el re mayor, esta tonalidad luminosa, llena de fuerza, una tonalidad muy típica de canciones famosas como esta. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Lo habéis reconocido, ¿verdad? Es Waterloo de ABBA, escrito en una tonalidad mayor, brillante. Es el lado divertido de Don Giovanni, el lado de sus amoríos y de sus aventuras. Pero esta ópera tiene un lado mucho más oscuro, un lado mucho más sombrío, que suena también en re, pero esta vez suena en re menor. Una tonalidad más oscura, más sombría, más fúnebre. Para que os hagáis una idea de cómo suena el re menor, dejadme que os toque esto. También lo habéis reconocido seguro, es The Wall de Pink Floyd. Esta canción está escrita exactamente en la misma tonalidad que los famosísimos primeros acordes de la obertura de Don Giovanni. Re menor. Recordad este re menor porque será crucial para convertir a Don Juan en un mito al que vamos a intentar esculpir. El gran Miguel Ángel decía que esculpir es sacar la piedra que sobra y liberar a la figura que esconde el mármol. Y eso es justo lo que nos proponemos hacer, sacar todo lo superfluo y llegar hasta la raíz de Don Giovanni. Para ello, un experto escultor irá dando forma a nuestro propio Don Juan. Que Don Juan es un gran mujeriego queda claro en la famosa aria del catálogo. Aquí vemos a Leporello, el criado de Don Giovanni, repasando la larga lista de mujeres que ha seducido su señor. Y mientras habla, atención, mirad cómo la orquesta prácticamente se ríe. Aquí, ja 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 ja. Leporello empieza a sumar. 640 mujeres en Italia. En Alemania, 231. Y lo dice con cara de aburrido. Sigue sumando. En Francia, 100. En Turquía, 91. Pero atención, el récord está en España. 1.003 mujeres. Impresionante. Don Giovanni se ha acostado con 2.065 mujeres. Don Giovanni es un gran depredador, una máquina de seducir. Para entender qué le pasa por la cabeza, hablamos con toda una eminencia en el estudio del origen del hombre, el gran antropólogo Audal Carbonell. Audal, ¿esto que hace Don Giovanni, esta obsesión que tiene en el área del catálogo, de ir anotando todas las conquistas que hace, esto no es un poco enfermizo? Bueno, de alguna forma tiene que autodemostrarse a él mismo, ¿no?, que es capaz de hacer lo que quiere. ¿Pero él apunta para él? ¿O apunta para que los demás sepan lo que ha hecho? Yo pienso para las dos cosas. Tiene un doble objetivo. Quiere que esto se sepa. Es decir, yo he sido el mejor, el más conquistador, el más apto, el más seductor, el que ha hecho cosas que no ha hecho nadie. Y aquí estoy yo. O sea, soy más macho que tú. Sí. Dijéramos que Don Giovanni sería lo que todos quisiéramos ser porque él consigue todas las mujeres que los demás quisiéramos conseguir, pero los demás nos tenemos que
entre comillas, contentar con lo que podemos mientras él puede todo? Pues yo pienso que sí, que es una especie de modelo, ¿no? Un modelo que probablemente en el inconsciente los machos tengamos incorporado de forma evolutiva. ¿Y él por qué es capaz de hacer lo que los demás no pueden hacer? Porque él seguramente tiene unas dotes de seducción, unas capacidades seguramente innatas, que después ha ido desarrollando, que le permiten ser este tipo, construir este tipo de personaje. O sea, ¿él no es más guapo que los demás? No se trata de ser más o menos guapo, sino que se trata de ser más o menos capaz de proponerte, hacer propósito de algo y conseguirlo, ¿no? O sea, ¿es el hombre que es capaz de decirle a la mujer lo que la mujer quiere oír? Sí, no es fácil encontrar el momento en que una mujer se quiera dejar seducir. La seducción precisamente está en la capacidad de llevar a tu terreno y después ser capaz de movilizar la energía de los demás. ¿Y si ahora fuéramos a Atapuerca y fuéramos al yacimiento de Atapuerca y excaváramos muy abajo? Bueno, ya habéis excavado muy abajo, sí. Pero encontráramos un Homo sapiens, sí, de hace 5.000 años. ¿Habría un Homo sapiens de hace 5.000 años que era más Don Juan que otro? Probablemente que habrían ya homínidos hace 5.000 años con más capacidad de seducción y con tener relaciones sexuales mucho, mucho más amplificadas que otros. Seguramente que todos no se comportaban de forma igual. Este Homo sapiens que era más seductor era el que se explicaba mejor cuando estaba en el fuego, que tenía más conocimiento y por consiguiente podía conseguir más relaciones sexuales, sí. Don Juan es un profesional de la seducción y eso lo refleja perfectamente Mozart con su música. Fijaos en esta melodía que Don Giovanni, Don Juan, le canta a una criada que está intentando seducir. De vieni alla finestra. Ahora quiero que escuchéis otro momento de la ópera cuando Don Juan está intentando seducir a Donna Elvira para que baje al jardín con él. La melodía que le canta es esta. Atención. Discendio gioia bella. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, seguro que sí. Es exactamente la misma melodía, solo que con otra letra. La primera melodía era... De vieni alla finestra. Y la segunda, discendio gioia bella. Increíble, ¿verdad? ¿Qué está intentando decirnos Mozart con esto? Pues que Don Giovanni conoce perfectamente cuáles son sus armas de seducción. Sabe cuáles son las armas que le funcionan. Así que, si le funcionan, ¿para qué cambiarlas? ¿Para qué cambiar la melodía? Don Giovanni lo tiene claro, pero ¿qué técnica utilizan nuestros Don Juanes de discoteca? ¿Les funciona tan bien como a él? Mi técnica para ligar consiste en ser distinto a lo que yo creo que las chicas encuentran en un sitio como este. Me hago pasar pues por un poco tonto y mira, y al final ya pues acaba, le caes en gracia. Tienes que ser tú mismo y si pillas, entonces perfecto.
Iré a hablar con ella si tengo algo bueno que decirle, algo relevante. No voy a ir para decirle algo simple como bonitos pantalones o qué pelo tan bonito. Esas cosas son irrelevantes. El veneciano Giacomo Casanova fue otro Don Juan, pero uno de verdad, creedme, uno que existió realmente. De hecho, dice la leyenda que el área del catálogo en la que conocemos el número total de conquistas, de mujeres conquistadas por Don Juan, recordad, 2065, fue en realidad escrita por Casanova, basándose en sus experiencias personales. Curiosamente, Casanova era amigo de Lorenzo da Ponte, el libretista de Don Giovanni, otro auténtico Don Juan, un Don Juan de carne y huesos. Tanto es así que incluso fue expulsado de Venecia por su vida libertina. Da Ponte cuenta en sus memorias cómo, cuando estaba escribiendo Don Giovanni, cuando le faltaba la inspiración, hacía sonar una campanilla y, como por arte de magia, aparecía en su habitación una chica dispuesta a hacerle de musa. Vamos un poco al quid de la cuestión, que es este comportamiento del macho de la especie. ¿Don Juan hace esto para satisfacer su deseo sexual o va más allá del sexo, o es el tema solo del coleccionismo? Ahí yo pienso que hay una parte biológica, que es un comportamiento de estar por encima de los demás machos del grupo, un comportamiento social, que es realmente que tú quieres destacar porque tienes este tipo de estrategia, y por supuesto un comportamiento ya psicológico, que puede ser un comportamiento perverso o no. ¿Y la mujer tiene siempre un rol pasivo en este juego de la seducción? No, yo pienso que la mujer tiene un rol muy activo. Además, su propia inteligencia social y su propia psicología propicia que esto sea posible o no. En este proceso, obviamente, siempre manda a la mujer. En Don Giovanni aparecen tres mujeres muy distintas. La primera es Don Nanna, la mujer que cae en las redes de Don Juan nada más abrirse el telón. Don Giovanni intenta seducirla, incluso violarla, pero su padre, il Commendatore, sale en su defensa y Don Giovanni lo mata. Ella clama venganza. La segunda mujer de la ópera es Donna Elvira, una dama de Burgos. Don Juan se casa con ella para poder hacer uso del matrimonio. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que la abandona. Ella se siente ultrajada, pero se resiste a dejarlo escapar. Y última es Zerlina, una joven campesina a la que Don Juan intenta engatusar con las promesas de una vida noble en el famoso dúo Lachi darem la mano, uno de los dúos más preciosos de la ópera.
podemos explicar, Audal, que estas tres mujeres que son tan distintas, las tres estén tan fascinadas por don Juan? Bueno, que sean muy distintas, eso tenemos que verlo. Pertenecen a clases sociales distintas y puede que tengan una educación distinta, pero obviamente son mujeres, con lo cual la relación de las mujeres con los hombres, pues independientemente de la clase social, es una relación sexual. Porque que todo esto pase a finales del siglo XVIII, que es cuando está escrita la ópera, sí, ¿tiene que ver en este tipo de comportamiento? Por supuesto, y supongo que tiene que ver mucho con el tipo de comportamiento de los ilustrados. Porque independientemente de que fueran muy ilustrados, esta cuestión tampoco la tenían solucionada. Que es la cuestión sexual. Efectivamente. ¿Pero la cuestión sexual es la que mueve el mundo? El sexo, obviamente, mueve una gran parte del mundo y, sobre todo, sin sexo no existiríamos los humanos. Esto va a cambiar con la biotecnología y con todo. ¿Qué quieres decir que cambiará con la tecnología? Puede cambiar que no haga falta que exista contacto sexual entre una mujer y un hombre para reproducirse. Pero me estás diciendo, hombre, entonces será todo muy aburrido. Será muy aburrido. Entonces ya no habrá don Juanes. Bueno, no podemos solo ligar el sexo a la reproducción. No hacemos siempre sexo para reproducirnos. Lo hacemos por placer, lo hacemos por comunicarnos, lo hacemos muchas veces para fardar de que somos capaces de hacerlo, para seducir, etcétera, etcétera. El sexo es multifactorial. Y ahora dime la verdad, tú que has estudiado tanto y que conoces al primer don Juan Homo sapiens que existió, ¿qué es lo que le tengo que decir a una mujer para convertirme en un don Juan? ¿Qué es lo que le tengo que decir y cuándo se lo tengo que decir? Yo pienso que es muy importante porque la mujer, repito, tiene una inteligencia social y psicológica potente. Es decir, por supuesto, que es muy bella y que es muy inteligente, que normalmente suele ser así. Y decírselo cuando ella quiera que se le diga. Que se le diga, claro. Bueno, esto es imposible, por eso yo nunca seré un don Juan. Pero ¿podríamos decir también que de algún modo la mujer se está como a don Juanizando? Yo creo que la mujer ya ha tenido en muchos casos estos roles, pero antes el rol de la mujer estaba muy, muy ligado a la reproducción. Esto cambió, sobre todo también cambió con la tecnología moderna, con los inhibidores, con todo, con lo cual ya la mujer ha podido disponer de una relación sexual, una relación social respecto al sexo, muy distinta a la que estamos hablando nosotros en el siglo XVIII. Pero don Juan, en el fondo, es también un poco un crápula, ¿no? ¿No tiene algo que ver esto también con la seducción? ¿Las mujeres no prefieren que los hombres sean un poco más malos? Yo creo que para pasar un rato, para hacer una noche divertida, es probable. Pero en realidad, las mujeres, como procuran por la progenie, por sus genes, suelen buscar a un macho, a un varón que aseguren que tendrá cariño y compartirá este cariño para sus hijos y con ella. Vamos a comprobar si la atracción por los crápulas es un tópico o es la pura realidad. Hemos escogido a los dos protagonistas masculinos de una de las películas más famosas de la historia del cine, Lo que el viento se llevó. Por un lado, tenemos al bueno de Leslie Howard y por el otro, al arrollador Clark Gable. Y esta pregunta. Si tuviera que pasar una noche con uno de estos dos caballeros, elegiría a Clark Gable. Para mí es más atractivo, es como misterioso. Por supuesto me iría con Clark Gable por la apariencia de chico malo. Si hablamos de una sola noche, preferiría a un chico malo antes que a un niño bueno. Si fuese a salir una noche, elegiría a Clark Gable. Elegiría al mejor, sin duda. Pues escogería a Leslie Howard, porque a mí me parece que Clark Gable es más guapo, pero tiene algo en la mirada que no me gusta nada. Yo elegiría a Clark Gable, porque Clark Gable tiene un bigote realmente genial y quizá podría darme una vuelta en su coche. Escogería a Clark Gable por su mirada, porque tiene una mirada como de perrito. Como que quiere su chuche, ahí te mira y bueno, eso me parece simpático. Elegiría a Clark Gable, porque sabes que es un hombre para una noche de pasión. Si tuviera delante mío una noche loca, me iría a la cama con, bueno, con los dos. Clark Gable. Clark Gable. Clark Gable. Clark Gable.
Ya tenemos ganador. Aunque ha pasado mucho tiempo desde lo que el viento se llevó, parece que, como Scarlett O'Hara, el gusto de las mujeres por los hombres a la hora de tener una aventura continúa siendo muy parecido. Volvemos a la disco, y por una razón. Seguro que si hace 200 años hubiera existido un sitio como este, Mozart se hubiera divertido mucho. Sin duda, era un músico muy avanzado a su época, un músico muy moderno. Y quiero comprobar si hoy en día también lo es. Por eso, con Don Giovanni, me permito un divertimento. Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, Ramón. Encantado de conocerte. Igualmente. Cuando tú vas a pinchar a un sitio, ¿cómo pinchas? ¿Pinchas la música que tú quieres? ¿Pinchas la música que la gente espera que pinches? ¿Cómo lo haces esto? Siempre empiezas con la música que te gusta a ti pinchar, pero a veces la música que a ti te gusta no conecta con la gente que está en la sala y tienes que pasar al plan B, ir a la maleta y buscar un tema que no tenga nada que ver para animar a la gente. O sea, que te adecuas un poquitín a lo siempre, que está esperando siempre, la gente. Siempre, sí, pues sí. Esto tiene un poco que ver con Mozart, ya verás. Yo te pediría, por favor, que escucharas esta aria, que es la primera aria del tenor del Don Giovanni. Esta es la aria que Mozart escribió para el tenor en el estreno de Praga. Es decir, Mozart era un poco como un DJ. Lo que él hacía era llegar donde tenía que estrenar la ópera, miraba los cantantes que tenía y escribía la música de acuerdo con los cantantes que tenía. O sea, no escribía la música que él quería, sino probaba el tenor, en este caso el tenor que tenía que hacer el papel de Don Ottavio, vio que era muy bueno y le escribió un aria muy complicada, que como ves es un aria donde requiere mucho fiato, donde requiere mucha coloratura. Es un aria extremadamente difícil. Es seguramente una de las arias más difíciles para tenor que escribió Mozart, ¿no? Pues ahora vamos a la segunda aria. Mozart escribió esta aria cuando el Don Giovanni se estrenó en Viena. Es decir, primero se había estrenado en Praga y para el tenor había escrito el aria que hemos escuchado antes, y cuando llegó a Viena, el tenor de Viena le dijo: oye, yo no puedo cantar esa aria, es demasiado difícil para mí. Y entonces lo que hizo Mozart dijo: no te preocupes. Y le hizo esta aria que se llama el aria fácil, pero en realidad es una aria también muy difícil. Lo que te quería proponer es, ¿crees que puedes versionar una de estas dos arias? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cualquiera de las dos, la que más te guste, la que más se adapte a tu estilo, y después la escuchamos, y lo que tenemos que conseguir de algún modo es que todo el mundo aquí en la sala baile la música de Mozart interpretada por ti. Sí, sí, reto aceptado. Reto aceptado, perfecto. Para mí, Don Giovanni está entre las cinco óperas más grandes de la historia, y lo está entre otros muchísimos motivos por el que os voy a contar ahora mismo. Mirad, al principio de la ópera, ya en la primera escena, cuando Don Giovanni mata al Commendatore, al padre de Don Nanna, se produce un trío de voces graves, un trío para tres voces de bajo, es decir, para tres voces con la misma tesitura. Esto de por sí ya es de una gran dificultad, pero Mozart le añade una dificultad más. Mirad, dejadme que os lo explique aquí en el atril con los dedos y lo entenderéis todavía muchísimo mejor. Por un lado tenemos el ritmo binario, que es el que canta Don Juan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y por el otro lado, el ritmo terciario, que es el que hace la orquesta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si juntamos los dos ritmos,
No es nada fácil, yo mismo me hago un lío, ya veréis, intentadlo en casa. Pero sea como sea, Mozart consigue combinar los dos ritmos y el resultado es absolutamente extraordinario. Escuchamos primero el ritmo terciario de la orquesta. Mirad. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Lo tenéis? Entonces, ahora entra Don Giovanni cantando con su ritmo binario aquí. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Lo veis? El ritmo binario y el terciario combinados crean esta atmósfera tan preciosa. Estamos al principio de la ópera. Don Giovanni acaba de clavarle su espada al Commendatore, que mientras agoniza, pronuncia sus últimas palabras. Ya del pecho palpitante veo el alma partir. Y mientras el Commendatore muere, escuchad lo que hace la orquesta. Sube hacia arriba, es el alma del Commendatore, dirigiéndose hacia el cielo. ¿Recordáis la escena de la película Amadeus en la que Mozart está componiendo mientras juega con las bolas de un billar? Esta imagen siempre me trae a la cabeza otra cosa. Mozart era un compositor único, distinto a todos los demás. Nadie, ni entonces ni ahora, compone música como él. Por ejemplo, Mozart no necesitaba sentarse al piano para encontrar las notas exactas. Podía componer en cualquier lugar, incluso mientras jugaba al billar. Y lo hacía a una velocidad de vértigo. Para que os hagáis una idea, escribió la obertura de Don Giovanni la noche antes del estreno y los músicos la tocaron sin ni siquiera haber podido ensayar. Mozart tenía un don. Solo él era capaz de componer con esa facilidad. Era como si alguien le dictara las notas que tenía que escribir. Y lo más sorprendente es que en sus partituras no hay ni una sola corrección. ¿Y por qué? Simplemente porque Mozart escuchaba en su cabeza la música antes de componerla. Exactamente igual que hacen los grandes jugadores de billar. Ellos también ven la jugada antes de hacerla. Ya veréis. Dani, ¿es verdad esto que digo? Bueno, sí. Yo sé que tú no lo vas a decir, pero cuando tú ganaste tu primer campeonato, en un periódico salió una noticia que decía... ¿Qué decía? Sí, es casualidad de lo que estamos hablando, pero sí que salía el Mozart del billar, pusieron. Dani Sánchez, el Mozart del billar. Demasiado atrevido, pero bueno. Oye, pues oye, tú lo tienes que saber, tú eres campeón de España, campeón de Europa y campeón del mundo, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es un trabajo de visualización. Tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir, buscar la solución más fácil y prepararnos una jugada para la siguiente que sea lo más sencilla posible. ¿Y esto es un don que tú tienes como campeón del mundo? Es decir, ¿soy tan bueno que tengo este don? La mayoría de jugadores de billar lo trabajamos antes. Yo lo he trabajado con... he estado con psicólogos deportivos, que hoy en día está muy de moda. Y, ¿con psicólogos deportivos? Sí, sí. Te enseñan un poco a visualizar, a sentir, a imaginarte que tú estás jugando a billar sin un billar. ¿Cómo es esto exactamente? Imaginarte en tu cabeza la situación de estar jugando, estar incluso hasta compitiendo, de intentar sentir los nervios de la competición, intentar sentir el calor de la mesa, el paño, el tacto del paño, del taco. Tienes que trabajarlo mucho para la hora que llegas a un billar, la jugada se ve mucho más rápida. No jugando solo, sino creando, ¿no? Creando, esto es muy bonito. Como si estuvieras prácticamente, déjame que lo diga así, componiendo una ópera casi. Bueno, no tanto como eso, pero sí. Vamos a intentarlo, a ver esto que hacemos. Dani, ¿dónde pongo la bola? Pues por aquí mismo. ¿Por aquí? Sí. ¿Aquí está bien? Sí. Explícanos qué vamos a hacer. Voy a tirar con la blanca sobre la amarilla. Sí. Y en esta ocasión vamos a hacer cinco bandas. Cinco bandas. Una, dos, tres, toda la vuelta al billar, cuatro, cinco, a ir a tocar la roja. Ok, entonces, vamos a intentarlo. Vamos. A
¡Oh, me parece increíble! ¿Yo podría probarlo? Sí. Bueno, si una sí. Muchísimo más fácil que esta, ¿eh? Vale. Venga, vamos a intentarlo. Pero una fácil de verdad, ¿eh? Que yo no tengo la menor idea. Perfecto. Estas dos aquí. Ahora es el momento de hacer como Mozart y visualizar qué es lo que quiero hacer para llegar hasta aquí. ¿Qué va? Estoy lejísimos. No me quites el dedo, no me quites el dedo, no me quites el dedo. Aquí vemos la gran fiesta que Don Giovanni y Don Juan monta en su palacio con el único fin de ampliar su catálogo de conquistas. Y escuchad lo que canta ahora. Mirad. ¡Viva la libertad! Y es que esta es su manera de entender la libertad, estar con muchas mujeres, pero también hacer siempre lo que le da la gana. Y hacerlo a cuerpo de rey, porque Don Juan es un noble y para él el dinero no es un problema. Ejemplo de su gran nivel de vida es que mientras cena, Don Giovanni contrata a unos músicos para que vayan tocando de fondo. Con vuestro permiso, me apetece hacer algo parecido. En cada mesa de este restaurante hay una pequeña jukebox como esta que te permite, mientras estás cenando, escuchar los grandes éxitos musicales. Por ejemplo, yo escucharía o me gustaría escuchar Wild Horses de los Rolling Stones o Only the Lonely, de Roy Orbison, o Blueberry Hill, de Louis Armstrong. O sea, que puedes cenar escuchando diferentes músicas, lo mismo que en la ópera, porque Mozart, que era muy hábil, muy inteligente, incorpora en la escena de la cena unos músicos encima del escenario que tocan los grandes hits operísticos del momento, que son tres. Mirad. En el número 3 y pegando con fuerza, Una cosa rara de Vicente Martini Soler, más conocido por Martini los Pañuelo o el Mozart valenciano. Pensad que en la época todo el mundo conocía esta ópera. Era como si hoy en día tocaran algo, no sé, como de Rihanna. En el número 2 y arrasando 4 años en Europa desde su estreno en Milán, la ópera Fra i due litiganti, Il terzo gode, firmada por el gran compositor italiano Giuseppe Sarti, gran amigo de Mozart. Y como número 1 indiscutible, Non più andrai, la famosa aria de Le nozze di Figaro, una música que mientras suena a los personajes por elegancia, nunca nombran, pues se trata de un tema del propio Wolfgang Amadeus Mozart. Hola, Joan. ¿Qué pasa, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Has versionado el tema? Sí. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? El mio tesoro. ¿Y el mio tesoro? ¿Por qué el mio tesoro? Tenía más ritmo que el otro y me ha sido más fácil. ¿Te ha sido más fácil? ¿Lo escuchamos? Venga, cuando quieras. A ver si conseguimos que la gente baile. A ver si podemos bailar. Venga, vamos allá. Thank you.
Nuestro protagonista de hoy es un hombre de muchas caras y hoy las estamos conociendo todas. El Don Juan que seduce como si fuera de caza. El Don Juan que vive lujosamente. El Don Juan egoísta, capaz de asesinar si para ello puede añadir una mujer a su catálogo. Pero creo que nos estamos olvidando de un elemento fundamental para entender la totalidad del mito de Don Juan. Y es que Don Juan fue un hombre que siempre iba contra todas las normas. Es lo que podríamos llamar un gran alterador del orden social. Si repasamos algunos de los grandes personajes históricos que han dedicado su vida a cambiar el mundo, tenemos, por ejemplo, a Nelson Mandela y su lucha contra la apartheid. También a Gandhi, que logró la independencia de su país por métodos pacíficos. Algunos de estos personajes pagaron con su vida la defensa de sus ideales, como el mítico Che Guevara o Martin Luther King. Todos ellos alteraron el orden establecido por alguna buena causa. Hay otros personajes que también fueron unos grandes alteradores del orden, aunque, eso sí, en un sentido muy distinto. Es el caso del forajido William Bonney, más conocido como Billy the Kid, una especie de bandolero adolescente. O el más famoso pistolero de la historia, Jesse James y su banda de salteadores de trenes. ¿Y quién no recuerda el robo del tren de Glasgow en los 60? Ronnie Biggs se ganó el título de ladrón del siglo, sin olvidarnos de la pareja de atracadores más famosa de la historia del cine, Bonnie and Clyde. Muy bien, pues ¿en cuál de estos dos bandos de alteradores del orden creéis que se encuentra Don Juan? ¿En el de los hombres que son capaces de sacrificarse por un ideal? ¿O en el de los hombres que van contra la ley y que por eso, de algún modo, nos resultan simpáticos? ¿A quién nos recuerda más Don Juan? ¿A Nelson Mandela o a Billy el Niño? La respuesta parece evidente, ¿verdad? Don Juan nos recuerda más a Billy el Niño. Es un seductor que nos cae simpático. Pero atención, no es tampoco por eso que Don Juan es un mito. La razón por la cual Don Juan se convertirá en un mito universal nos la cuenta Mozart al final de la ópera. Con la llegada del amanecer, nuestra ópera de hoy se acerca a su fin. En la última escena, Mozart nos revela el quid de la cuestión. ¿Os acordáis que al principio del programa os anunciaba un personaje que sonaba siempre con esta nota? Con el re. Siempre en re, siempre aquí, en re menor. Es el personaje de la muerte que en Don Giovanni está representado por el Comendatore, por la estatua del Comendatore. Un personaje asesinado por Don Juan. Un personaje que se presenta a cenar en su casa. Es el destino, es la muerte que suena en re menor y que viene a buscarlo y que cada vez está más y más y más cerca. Escuchad cómo se acerca la muerte en re menor. Don Giovanni a cenar te antes de llevárselo, y aquí mucha atención porque es la clave para entender la esencia de Don Giovanni, la esencia de este personaje fascinante, la esencia de este mito. La estatua le ofrece una última oportunidad para salvar su alma. ¡Eccola!
Pentiti cangia vita, dice il commendatore, le offrece arrepentirse de sus pecados. Pentiti, arrepiéntete. Le presiona, intenta obligarle a ceder. Pero, ¿qué es lo que hace don Juan? Don Juan no cede. Mirad, él responde: no. No, una y otra vez, no. Y finalmente, grita. Don Juan desafía la muerte porque a él le da igual el precio que tenga que pagar. Un hombre vulgar se habría arrepentido sin dudarlo, pero no don Juan, porque él ha vivido libre toda su vida y se niega a obedecer una orden, aunque esta orden provenga del poder supremo, el único que podría salvar su alma. Don Juan desafía al mismísimo Dios para seguir siendo él mismo, aunque el precio que tenga que pagar sea el infierno. Aquí vemos cómo las furias del infierno rodean a don Giovanni y ha empezado su tortura. Un fuoco pien d'horror, un torbellino, un fuego lleno de horror. Así es como Mozart describe el infierno por boca de don Juan. Pero, ¿cómo suena el infierno para el compositor? Escuchad. Suena terrible, contundente, atronador y por encima de todo. Por encima de la música oímos a don Giovanni, que fijaos, ya no canta. Ahora grita. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando el infierno te arrastra? Y aún, una última genialidad. ¿Con qué nota acaba Mozart esta ópera magistral? Exacto, con el re menor. Este es el auténtico don Juan, el seductor, el playboy, el agitador del orden público, pero por encima de todo, el hombre capaz de desafiar a todos, incluso a Dios, para seguir siendo él mismo. Si don Giovanni se hubiera arrepentido en el último momento, habría condenado su alma a algo mucho peor que el infierno. Habría dejado de ser él mismo. Eso habría sido como no haber vivido nunca. Habría sido como dejar de ser don Juan. Habría sido como dejar de ser un mito.
non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, son già 1003, 1003, 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, da contesse baronesse, marchesani, principesse, vandogli, dogli grano, dogli forma, dogli età, dogli forma, dogli età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna. Sono già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, mi mandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Quel che fa
voi sapete quel che fa pur che porti la gonnella, voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa. Fin siam liberati, zerlinetta gentil, da quel scioccone, che ne dite mio ben, so far pulito. Signore, è mio marito. Chi? Colui? Vi par che un onest uomo, un nobil cavalier come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato? Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo. Tal parola non vale un zero. Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti sì belli, quelli di tucce candide odorose, parmi toccar giuncato, e fiuta rose. Ah, non vorrei! Non vorreste? Alla fine ingannata a restar! Io so che rado con le donne e voi altri cavalieri, siete onesti e sinceri. È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar. Voi? Certo io. Quel casinetto è mio, soli saremo, e lo gioiello mio ci sposeremo. La ci darem la mano, dirai di sì, vedi non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuore. Son più forte.
darem la mano. Vorrei, non vorrei. La mi dirai di sì. Parti a me mio tuo qui. No! Vieni, mio re, vieni. Io cancerò tua sorte. Versa il filo.
Ad aprir io stesso andrò, io stesso. Il mio
vederla, Anita, que me diga esconder.
salir mi spirito, donde sconoco i fantasmi e fa con ¿qué les ha parecido? Le hemos traído una muestra muy importante de algunas escenas de este gran genio operístico. Bien, pues ya nos encontraremos en el capítulo 3 la próxima semana y por lo tanto hoy día les deseo un hermoso resto del día. Ya nos veremos. Adiós. Thank you.